Si alguien tiene la capacidad de finalizar a Max Holloway en las 145 libras, es Ilia Topuria. ¿Qué tal, fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. Gente, finalmente hemos llegado. UFC 308, en mi opinión, la pelea más esperada de todo el año. Y yo lo sé, UFC 300 estuvo espectacular. UFC 303 pintaba ser una cosa de locos. Pero lo que nos están presentando acá es lo mejor de lo mejor. Y sin miedo a equivocarme, la puedo llamar la pelea más esperada del año. Las posibilidades de que nos defraude son muy mínimas porque cualquier resultado sería espectacular. Pero en este video vamos a resaltar la importancia de esta pelea para Ilia Topuria. ¿Por qué para Ilia Topuria? Porque primero, su primera defensa titular de esta división, acaba de coronarse de una manera espectacular al noquear a Alexander Volkanovski, quien era uno de los mejores libra por libra en ese momento. Mientras que Max Holloway viene de subir a las 155 libras, darle una paliza y terminar finalizando a Justin Gaethje. Este es el mejor momento para que esta pelea suceda. Pero en este video nos vamos a concentrar en las tres herramientas que posee Ilia Topuria que pueden dar una victoria ante Max Holloway. La primera herramienta que quiero resaltar de Ilia Topuria es su explosividad y obviamente su poder de knockout. Y pongo esta primera porque es la más evidente, es la que todos mencionan. Si ustedes van al internet, van a ver una cantidad exorbitante de personas que están dispuestos a apostar su casa a que Ilia Topuria va a ser el primer peleador en noquear a Max Holloway. Muchas personas presentan dudas cuando escuchan este argumento diciendo, ¿sabes qué? Pero ¿cómo tú vas a decir eso cuando a Max Holloway no lo han noqueado? Pero tenemos que profundizar un poquito en este asunto y ahí es donde te vas a dar cuenta que no es tan del todo mal, que no es tan descabellado pensar que un peleador como Ilia Topuria podría finalizar a Max Holloway. Lo primero que yo quiero resaltar de Ilia Topuria es su boxeo. Señores, posee uno de los mejores boxeos activos hoy en la promoción y me atrevería a apostar que en el deporte Ilia Topuria tiene un boxeo muy hermético, mantiene todo el tiempo las manos arriba y cuando lanza golpes nunca deja de protegerse. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria, por su estatura, está acostumbrado a meterse a la guardia de sus oponentes. Ahí es donde suelta las manos, es donde Ilia Topuria, mira, puede conectar con ese poder que lo define y sabe que al meterse a la línea de fuego tiene que estar bien protegido porque fácilmente podría terminar pagando el precio. Y eso es algo de las... Esa es una de las cosas que más me gusta de Ilia Topuria. La conciencia, el hecho de que está consciente de que al entrar a la zona de fuego también tiene que protegerse. No es que simplemente está pensando en dar un espectáculo intercambiando de manera errática. No, señores. Es un peleador sumamente defensivo, muy hermético, que en muchas ocasiones también hace utilización del Philly Showstall. Utiliza el hombro para desviar los golpes de sus oponentes. Entonces, sin duda el boxeo es una de las herramientas más efectivas que Ilia Topuria posee y una de las más peligrosas, pero vamos nuevamente al poder. Ilia ha finalizado a muchos de sus oponentes por nocaut y de manera espectacular. Pero también lo hemos visto en situaciones como la pelea de Josh Emmett, donde estaba enfrentando un peleador sumamente potente también con sus manos. Si hablamos de los poderes más grandes en las 145 libras, yo creo que nadie se opone en que Josh Emmett posiblemente tiene más poder. La diferencia es cómo lo emplean. A Ilia Topuria lo vemos constantemente trabajar combinaciones de múltiples golpes para tratar de conectar a su oponente, mientras que Josh Emmett es más un peleador de cerrar la distancia y tratar de conectar con una buena mano que si te agarra, el Señor te bendiga, porque pregúntenle a Bryce Mitchell lo que sucedió, ¿no? Pero en eso es que se distinguen. En esa pelea de Josh Emmett e Ilia Topuria aprendimos demasiado de Topuria. Lo vimos ir a la distancia, lo vimos a 25 minutos. Y algo bien interesante fue que Ilia Topuria derrotó a Josh Emmett en su juego, en el striking. Para mí, esa fue la graduación de Ilia Topuria como striker, como boxeador. Fue ahí donde demostró que puede irse del tú a tú, que no pierde la cabeza, que reconoce las herramientas positivas de su oponente, en este caso el poder que posee Josh Emmett, y simplemente le quitó esa herramienta y capitalizó en ello. Pero ¿cómo esto se traduce a Max Holloway? Eric, Josh Emmett no es Max Holloway. Tienes mucha razón,
Pero no podemos obviar algo bien importante a través de la carrera de Max Holloway, y es el castigo absorbido. Max Holloway absorbe casi 5 golpes significativos por minuto, mientras que Ilya conecta alrededor de 4.5. Por ende, si nos vamos a las estadísticas, en algún momento el poder de Ilya Topuria va a entrar. La pregunta es, en esta etapa de su carrera, considerando que Max Holloway tiene que hacer otro corte después de subir a 155, tiene que volver a cortar para marcar las 145, ¿cuán comprometida puede estar su asimilación? ¿Cuán durable puede ser su mentón en esta etapa? Yo lo sé, se enfrentó a Justin Gaethje y lució fenomenal, pero sabemos que históricamente las cosas cambian de un segundo a otro. De repente asimilabas, de repente ya no. Entonces, a pesar de que no tenemos certeza de que Max Holloway tal vez flaquee en su asimilación, tenemos que reconocer que el poder de Ilya Topuria, el boxeo hermético y las combinaciones constantes sin duda presentan uno de los mayores peligros para Max Holloway. La segunda herramienta que puede resultar vital en el plan de juego de Ilya Topuria sin duda es la fuerza y su control en el suelo. Mucha gente le gusta resaltar constantemente lo contundente que es Ilya Topuria. Es muy completo, sí. Pero tenemos que analizar la data para verdaderamente entender cómo Ilya Topuria emplea su lucha, cómo emplea su jiu-jitsu y la experiencia que posee. Hay muchos rumores en el internet. Hemos escuchado incluso que en un sparring Ilya Topuria logró llevar al suelo a Khamzat Chimaev. No con un golpe, sino con un derribo. Lo que si es cierto sería una cosa fenomenal. Pero vamos a emplearlo nuevamente a esta pelea. ¿Qué tiene Ilya Topuria? ¿Qué lo define? Ese control, esa fuerza, esa lucha. Obviamente no podemos hacer este video sin obviar lo que sucedió con Jai Herbert la última vez que subió a 155. Lo sorprenden con una patada a la cabeza que, vamos a ser honestos, si conectaba con cualquier otro peleador, posiblemente también hubiera terminado aturdido como Ilya Topuria. Pero ¿qué pasa en el momento en el que aturden a Ilya Topuria? ¿Qué pasa en el momento en que lo ponen en malas condiciones? Automáticamente Ilya comprende que está en una situación de peligro y utiliza otra de sus herramientas para poder sobrevivir. Y esa pelea terminó ganándola por un knockout sumamente espectacular. Entonces es bien importante señalar eso. La capacidad de Ilya Topuria de utilizar las herramientas cuando más le convienen. Hay que resaltarlo, señores. Ilya Topuria goza de un ego bastante interesante. Y es que habitualmente quiere ganarle a su oponente en donde mejor su oponente es. Si tú decides ser un striker, él va a hacer striking. Si decides ir al suelo, también te va a demostrar los palmares que tiene y cómo puede lograrlo. Obviamente, si hablamos de la lucha y el grappling de Ilya Topuria, tenemos que mencionar lo que pasó con Bryce Mitchell y con Ryan Hall. En aquel momento, esas fueron dos peleas que presentaban muchas dudas. Eran dos peleas que el público no estaba tan seguro si Ilya tenía la capacidad de sobrellevar esos retos. A Ryan Hall lo hizo parecer fácil. En el momento en que Ryan Hall sintió el poder de Ilya Topuria, dijo: ¿sabes qué? Me voy a acostar en el suelo y ven a mi guardia, donde sabemos que es sumamente peligroso. Pero el poder de Ilya Topuria nuevamente fue un factor. Y ahí pudimos ver que Ilya Topuria no le tiene miedo a ninguna faceta. Por eso es importante señalar la lucha, señalar el grappling y lo contundente que puede llevar a ser. Porque no vemos a Ilya renegar el uso de ninguna de ellas. Con Bryce Mitchell fue justamente lo mismo. Bryce Mitchell venía atravesando a todo el mundo, luciendo espectacular. Ilya Topuria vino como ese peleador que estaba haciendo ruido, pero la atención estaba en el estadounidense. Madre mía, tremenda sorpresa, porque no tan solo en el striking, sino que lo termina sometiendo. Y ahí es otra de las herramientas poderosas de Ilya Topuria. ¿Por qué? Porque aunque Max Holloway goza de buena defensa de derribos, sabemos que el jiu-jitsu habitualmente no es lo suyo. No es como que Max Holloway va a tratar de llevar la pelea al suelo. Entonces, en el caso de que se presentase la oportunidad, ese es otro ámbito donde Ilya Topuria podría ser sumamente contundente y dominante. Claro, esto no significa que va a poder mantener a Max Holloway, pero si lo logra, ¿cuál es la posibilidad real de que Max Holloway pueda reincorporarse constantemente? Hemos visto a Ilya Topuria ser sumamente dominante y tener muy buen control en el momento en que lleva el combate al suelo. Miren la pelea de Bryce Mitchell. Me parece un gran ejemplo para demostrar lo que estoy señalando. El ground and pound es vital y el intento de sumisión constante siempre está ahí. Entonces, esta para mí es otra de las herramientas más potentes que Ilya Topuria podría utilizar para vencer a Max Holloway.
Y la tercera y última herramienta que me parece que define a Ilia Topuria y sin duda avanza sus posibilidades de derrotar a Max Holloway es su capacidad de ajuste. Es bueno ser un peleador con muchas herramientas y los que siguen este canal saben que habitualmente lo digo. No es tener las herramientas, es saber utilizarlas. Constantemente vemos peleadores que posiblemente son más completos perder con uno más unidimensional porque simplemente no emplean las herramientas de la manera correcta. Ese no es el caso con Ilia Topuria. Tal y como les estaba hablando unos segundos atrás, la pelea de Jai Herbert, la pelea de Bryce Mitchell, incluso la pelea de Ryan Hall son vivos ejemplos de la capacidad de Ilia Topuria de adaptarse a su combate en tiempo real. Y aunque no lo crean, Max Holloway, un peleador con mucha experiencia, suele ser un peleador repetitivo. ¿A qué me refiero? En lo que es bueno lo hace bien, pero no suele cambiar en tiempo real durante la pelea. Un gran ejemplo de esto fue lo que pasó con Volkanovski en múltiples ocasiones. Vimos a Volkanovski tener mucho éxito con las leg kicks y Max Holloway nunca hizo nada para mitigarlas. Ilia Topuria tiene las herramientas, tiene la capacidad de hacer ajustes en tiempo real. Pongamos el caso hipotético de que Max Holloway comienza a superarlo en el striking, tal vez por la estatura, tal vez por su comprensión del espacio, por las razones que sean. Ilia Topuria tiene la capacidad de entender eso, llevar el combate al suelo y abrir una nueva ventana para ganar el combate. Y eso siempre es importante. Estamos hablando de una de las mejores peleas, señores. Mientras más herramientas tú tengas, mientras mejor las puedas utilizar, mayores son tus oportunidades de salir por la puerta ancha. Entonces yo creo que la capacidad de ajuste de Ilia Topuria, esa capacidad de adaptarse en tiempo real al combate, es la tercera y una de las más importantes, porque considerando la experiencia que posee Holloway, considerando lo que está en juego, va a ser muy importante para Topuria poder ajustarse a cualquier situación que suceda dentro de las jaulas. Entonces, con eso dicho, señores, ahí tienen las tres herramientas que, en mi opinión, son clave para la victoria de Ilia Topuria. Poder, control y lucha, y su capacidad de adaptarse, la capacidad de ajustar durante el combate. ¿Por qué son tan importantes? Por todas las cosas que le he señalado, señores. Esta oportunidad para Ilia Topuria es vital. Esta es la pelea de su vida. ¿Por qué? Porque luego de finalizar de manera espectacular a Alexander Volkanovski, obviamente todavía hay un montón de personas que no creen, que no están del todo convencidos y creen que Max Holloway tiene lo necesario para exponer a Ilia Topuria, cosa que me parece bastante gracioso, porque luego de finalizar a Alexander Volkanovski, independientemente de la manera o lo que estuviese pasando previo al knockout, eso habla por sí solo, señores. Hay que reconocer algo. Hay muchos peleadores a los que se le ha pavimentado el camino. Hay muchos peleadores que tuvieron un camino relativamente fácil. Ese no fue el caso de Ilia Topuria. Tuvo que enfrentar a Ryan Hall, a Bryce Mitchell, que en aquel momento era la estrella en ascenso. Después tuvo que meterse una jaula con el asesino de Josh Emmett. Señores, no podemos restarle méritos a lo que ha logrado Ilia Topuria hasta el momento. Por eso esta pelea es tan importante. Max Holloway significa lo que casi nadie tiene en esta división, y es el pedigrí, la experiencia y el resumen. Cuando hablamos de los mejores plumas de todos los tiempos, obviamente se habla de José Aldo, de Alexander Volkanovski y de Max Holloway. Fueron campeones que defendieron, fueron campeones que hicieron historia en la división, y una victoria de Ilia Topuria sobre Max Holloway no tan solo le da una victoria también sobre dos de los mejores, sino que todo eso comienza a sumar a la carrera de Ilia. Ilia sabemos que tiene un carisma impresionante, tiene millones de personas que les gusta su estilo, pero sobre todo tiene algo que muy pocas personas mencionan. Para ser una superestrella de la promoción, para ser una superestrella de la UFC, como en un momento dado lo fue Conor McGregor, tú no tan solamente tienes que tener talento, tienes que ser amado, pero también tienes que ser odiado. Nadie se convierte en la estrella más grande siendo amado por todos, y esa es la realidad. El caso más remotamente cerca que tenemos ahora posiblemente lo sea Alex Pereira, pero Alex Pereira todavía no está haciendo números ni siquiera remotamente cerca a lo que ha llegado a ser Conor McGregor. Por ende, si Ilia Topuria aspira a ese nivel de grandeza, a ese nivel de popularidad, no tan solo tiene que ser amado, sino que también tiene que haber un poquito de detractores por el lado que sintonicen, que estén todo el tiempo pendiente porque lo quieren ver
perder. Pero vamos a ser honestos, si Ilia Topuria quiere dar el paso más grande de su carrera, sin duda el mejor escenario es que lograse finalizar a Max Holloway. Un knockout lo haría mítico, pero cualquier tipo de finalización, en mi opinión, le daría mucho, mucho mérito y catapultaría a Ilia Topuria a ser una de las estrellas más grandes de la promoción hoy, si no la más grande. Pero gente, si te ha gustado este video, te voy a pedir una sola cosita: que compartas este video, suscríbete, comenta, haz lo que te dé la gana, pero forma parte de esta familia. Al momento todavía no he publicado el video de Max Holloway, pero muy pendiente, porque también vamos a hacer un video reconociendo las herramientas de Max Holloway de cara a este combate. Y sin más que decir, será hasta el próximo video.